En el barrio Isla de Francia de Asunción se encuentra el complejo cultural conocido como Centro de Artes Visuales, Museo del Barro. Sus edificios de ladrillos vistos, interrumpidos por un llamativo muro azul, se ha impuesto entre las tranquilas casas del entorno, sin que por ello haya cambiado la esencia residencial del barrio. Imaginamos el acervo de un registro de lo que puede ser, por ejemplo, una colección de arte contemporáneo del Paraguay, que se inició en el año 1987. Iniciamos, por ejemplo, la colección de todos los registros del arte popular, que tampoco teníamos pensado dentro del Museo del Barro. El Museo del Barro se inició pensando solamente en la cerámica de Itá y de Toatía. En un momento determinado se imaginó la colección de arte indígena. La colección de arte indígena comienza posteriormente y es Tillo Escobar que realiza el acervo, que recoge el acervo, y entonces uno comienza a imaginar dónde poner este acervo. Fue así como surgió el proyecto de la parte de adelante. Una mirada al arte indígena nos transporta a las profundas raíces culturales de las comunidades nativas que desde tiempos muy remotos pueblan nuestro país. Llamativas plumas de hermosos pájaros, fibras naturales, arcilla, maderas nobles, semillas de plantas diversas, finos juncos y pieles de animales silvestres son algunos de los materiales con los cuales los nativos han desarrollado su propia estética, cuya variedad ha sorprendido a los estudiosos paraguayos y extranjeros. Las 17 etnias de la región oriental y la occidental están representadas en esta extraordinaria colección que incluye tantos objetos utilitarios como ornamentales y ceremoniales realizados con técnicas y caracteres que han sobrevivido notablemente a las presiones culturales externas. Desde muy joven, el artista paraguayo Ricardo Migliorisi ha venido desarrollando un estilo espontáneo y desenfadado, realzado por un espléndido colorido. Su amplia obra en pinturas, dibujos y objetos ha sido expuesta en decenas de muestras y figura hoy en las más prestigiosas colecciones paraguayas y numerosas del exterior. En la Carpilla Sixtina, una instalación hecha especialmente para el Centro de Artes Visuales que se encuentra en exhibición permanente, el visitante descubrirá
en un ambiente circense exuberantes figuras, personajes y situaciones de la vida urbana. Como obra muy representativa de Ricardo Migliorisi, la Carpilla Sixtina reúne todo el caudal de imaginación que ha desplegado la obra de este artista en décadas de creatividad y constante trabajo. Su relación también muy estrecha con el teatro le ha permitido a Migliorisi hacer de cada exposición un verdadero espectáculo, que en vivacidad y colorido no esconde una desbordante ironía. Bizarros objetos, figuras mitológicas y animales fabulosos son algunos de los temas de los innumerables y sorprendentes trabajos que se encuentran en exhibición en esta sala. Corredores y pasillos conducen al visitante a las distintas secciones, en las que con todo cuidado están expuestas las miles de valiosas piezas que conforman el acervo de los museos, dirigidos respectivamente por Carlos Colombino, Osvaldo Salerno y Ticio Escobar, muy conocidos internacionalmente en el ámbito de las artes plásticas. Nos encontramos ahora en el Museo de Arte Contemporáneo, una de las raíces del actual Centro de Artes Visuales que nos sitúa en el siglo XX, magnífica realidad del arte paraguayo. Obras de indiscutible actualidad de artistas paraguayos se exhiben junto a grandes trabajos de artistas extranjeros, tales como las instalaciones de la paraguaya Mónica González, que se encuentra cerca del mural de acrílico sobre tela del argentino Felipe, donado por él mismo. Las artes visuales han tenido en el Paraguay un desarrollo notable en la segunda mitad del siglo XX, lo que ha permitido el surgimiento de artistas de nuevas generaciones encontrando un camino propio en el arte moderno y cuyo prestigio, en la mayoría de los casos, han traspasado nuestras fronteras participando en bienales y exposiciones internacionales. En esta sala se destacan las silopinturas y esculturas de Carlos Colombino, que han hecho un considerable aporte al arte paraguayo, en un desafío estético sin precedentes. Las obras de Colombino, poseedoras de una fuerza expresiva poco común, con una técnica que el artista desarrolló en décadas de creación e investigación, encuentran un escenario permanente en el Centro de Artes Visuales que permite apreciarlas en todo su magnetismo y riqueza conceptual.
Uno de los más desafiantes proyectos del centro ha sido reunir las series de máscaras que hoy pueden ser vistas en un conjunto de notable poder expresivo. En él se encuentran tanto máscaras utilizadas originalmente por etnias del Chaco, como también aquellas que todavía hoy emplean los Cambara Angá en fiestas tradicionales como la de San Pedro en Altos y la de San Francisco Solano en Emboscada. En una sección especial encontramos una extensa colección de pequeñas tallas de madera, testimonios de la vieja tradición aportada por los misioneros jesuitas y franciscanos. Objetos de culto, utilizados en los típicos hogares paraguayos, que han encontrado eco en la habilidad artesanal de los nativos y criollos, permitiendo hoy la plena supervivencia de este arraigado arte. Acá nosotros recibimos, a través de un proyecto con el Parlamento Nacional, recibimos a los niños de los colegios, de las escuelas, que hacen una visita guiada por todo el acervo del museo, que en este momento es como el rostro del Paraguay. Es el rostro del Paraguay en la medida en que registra lo que hace el grupo campesino, el grupo creador de las ciudades, el grupo urbano y el grupo indígena. Al estar aquí, digamos, de alguna manera concentrado estos tres momentos, tres formas de nuestra creación, estamos dando la imagen de lo que es nuestro país. Carlos Federico Reyes, conocido también como Mita Ixuri, dedicó la mayor parte de su vida a la música, desarrollando una extensa carrera en escenarios fuera del país. Después de una larga trayectoria, dio espacio a su profundo amor a la pintura, consagrando hoy su tiempo a la rememoración de su infancia en bellas pinturas, cándidas escenas de una vida rodeada de la naturaleza y en los sucesos cotidianos del viejo suburbio asunceno, conocido décadas atrás como Quinta Bejarano. Mita Ixuri se convirtió en algo así como un fenómeno en la pintura paraguaya. La fresca picardía de alguna de sus obras y la nostalgia que brota de sus recuerdos lo convirtieron en poco tiempo en uno de los más sensibles creadores de la plástica paraguaya. Durante muchas décadas, Ignacio Núñez Soler se dedicó a pintar estampas de la ciudad de Asunción y con ella los personajes que en la vida civil paraguaya han hecho historia. El sencillo pintor Núñez Soler, cuya obra pasara desapercibida y hasta inclusive marginada durante varias décadas, fue un creador prolífico y veraz, a quien solo bastaron los pinceles para manifestar su protesta ante la injusticia, su preocupación por las cuestiones sociales y sus ideales de paz en armonía con la comunidad. La obra de Núñez Soler, aunque ingenua y simple en el trazo, permanece hoy absolutamente inimitable y en los últimos años de su vida le han hecho merecedor de una sala especial en esta institución. El Centro de Artes Visuales, que cuenta con esos tres museos, el de Arte Indígena, el Museo del Barro y el Museo de Arte Contemporáneo, como exhibiciones permanentes, cuenta además con dos salas de exhibiciones periódicas. Una de ellas, denominada Gabinete Florian Pauke, es un gabinete especialmente dedicado para exhibir obra gráfica, ya sea fotografía, grabado, dibujo, aquella obra cuyo soporte sea el papel. Y la sala Josefina Pla, que es una sala de dimensiones más importantes que el gabinete, donde se exhibe arte contemporáneo, arte popular, arte indígena, tanto del Paraguay como del extranjero.
Estas dos salas completan el espectro de servicios que ofrece el Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Las salas especiales para exposiciones transitorias le permite al museo un dinámico programa y una constante renovación de las piezas en exhibición. Artistas paraguayos y extranjeros ya han expuesto en estas salas que han atraído a una considerable cantidad de público a cada una de sus actividades. La cerámica precolombina, principalmente aquella que fuera recuperada en las investigaciones arqueológicas, nos abre las puertas a culturas de un alto desarrollo técnico y estético, con obras que sorprenden por la creatividad en sus formas y la destreza impuesta en su realización. El Museo del Barro posee una valiosa y muy vasta colección de piezas cerámicas de interés artístico y científico, tales como urnas funerarias, platos, vasijas utilitarias y decorativas, procedentes de Perú, Argentina, Bolivia y otros países, que fue reunida en una excepcional colección que nos acerca a viejas y algunas ya desaparecidas culturas del continente. Pienso que a nivel internacional, nuestro museo está colocado en primera línea. Hemos sacado el premio Gabriela Mistral de Washington, de la Unión Panamericana. El museo es muy conocido afuera, quizás más conocido afuera que adentro. Nos falta quizás... Y tampoco podía faltar el Ñanduti, que tiene en el Centro de Artes Visuales el espacio que se merece como artesanía muy representativa del Paraguay. Finas y bellas piezas históricas, milagrosamente rescatadas de la destrucción y el olvido, se exhiben allí como testimonios de la habilidad y creatividad de la mujer paraguaya. El Centro de Artes Visuales Museo del Barro tiene sus puertas abiertas a quien quiera visitarlo. Grupos de turistas, estudiantes y familias han hecho de esta institución un agradable punto de encuentro, visitando también su almacén que hace de nexo entre el público y los artesanos. Y para un momento de pausa, el agradable café bar, un ambiente también decorado con bellas artesanías paraguayas.